Bueno, hoy os presento a Nala. Nala es una Yorkie muy, muy bonita, muy buena, y hace una semana le hemos operado de unos tumores de mama. Entonces tiene unas incisiones de la cirugía aquí en esta zona, en la barriguita, y queremos impedir de cualquier manera que se lama. Tiene un collar isabelino, pero además, por si acaso, por mayor seguridad, sus dueñas le han hecho una camiseta. Vale. Hoy os quiero enseñar cómo podéis hacer las camisetas, que es algo muy válido, tanto para perras, perros y gatos y gatas. Vale. Bueno, pues lo que podéis hacer es coger una camiseta vieja, una que ya no sirva para nada, y cortar un cuadradito. Y de ese cuadradito podéis hacer 4 agujeros para las 4 patas, 2 agujeros para las patas de delante y otros 2 para las patas de atrás, ¿vale? Y después, con unas tijeras, tenéis que hacer cortes como flecos a ambos lados. ¿Los veis? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es poner las 2 patitas. Es muy sencillo y muy rápido de poner, ¿eh? Dentro de los agujeritos de delante y anudamos aquí en el cuello. Y después, en las de atrás, pues hacemos lo mismo. Pata de atrás y pata de atrás y anudamos atrás. Vale. En gatos y gatas que son muy listas y que les encanta desnudarse, pues tendremos que apretar mucho los nudos. Y cuantos más nuditos hagáis y más apretadita quede la camiseta, pues más seguro va a ser que no se vayan a lamer, porque tenemos que impedir de cualquier manera que se lama las heridas. Todo ese trabajo que hemos hecho y esa cicatrización tan buena que estamos esperando se puede estropear por un contacto de esa saliva con las heridas, porque daos cuenta que la primera fase de la digestión ya se hace en la boca, y entonces en la saliva hay unas enzimas que nos pueden irritar, inflamar muchísimo, muchísimo las heridas, y nos pueden retrasar o incluso que haya un fallo de cicatrización, ¿vale? Bueno, pues así queda. Me quedarían 2 por atar, pero bueno, ya os hacéis una idea. Queda así apretadito, finito. La perrita come y bebe y hace vida normal, está muy tranquila, muy cómoda, y así evitamos que se vaya a lamer. Soy Carmen Sebane de Cancat Clínica Veterinaria.